Felicidades, encontraste mi segundo canal, Catadora de Novelas, Novelas Colombianas. Te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Sin más preámbulo, comencemos con lo que vinieron a ver. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hacer un resumen muy cortito y puntual del final de La Reina del Flow. Déjenme saber en los comentarios si quieren tener un resumen de toda la segunda temporada. Sin más preámbulo, comencemos. Y es que todo inicia cuando Charlie Flow empieza a preocuparse porque Jimmy Montoya no ha llegado, a lo que llama a Juancho a preguntarle si la ha visto. Juancho le dice que sí, efectivamente, quedaron en verse en las horas de la noche, que de hecho él va saliendo para allá. Charlie se incomoda bastante y se preocupa y dice: nosotros nos estamos jodiendo el lomo, estamos aquí preocupados por Jamie y no ha llegado o se fue. Entonces se baja de molesto de allí del lugar y se va a la calle. Al salir se da cuenta junto con el Pescoy y el Huracán que el carro de Jamie Montoya está parqueado afuera, lo que quiere decir que evidentemente ella no se ha ido, es más, que posiblemente alguien la pudo haber secuestrado, así que llaman a Botero para comenzar a buscarla. En otro plano vemos a Jamie Montoya siendo arrastrada por Mike Rivera. Sí, él la ha secuestrado y quiere asesinarla, quiere matarla para poder evitar la única evidencia que tiene de que él está haciendo plagio y está engañando a muchos artistas. Y es que bueno, como todos sabemos, Mike le gusta delegar mucho las cosas y encuentra a este hombre. Sí, él es un hombre que está desesperado porque su hija tiene una grave enfermedad y posiblemente necesita más de 50 millones de pesos para poder curarla. Y ha prestado 3 millones, le hacen falta poco más de 47 millones. En este punto, Mike Rivera le pregunta que si quiere ganarse 47 millones o 50 millones gratis. Lo único que tiene que hacer es asesinar a la mujer que tiene en el agua, es decir, dejar que se muera y que le salgan todas las burbujas y después desaparecerse del cuerpo. Él piensa que es algo muy sencillo, muy fácil, pero después se da cuenta que no, que es una persona bastante reconocida, que de hecho es Jimmy Montoya, una de las cantantes favoritas de su hija, y por esto decide salvarla, decide no asesinarla e incluso decide, no sé cómo hablar en contra de. Después encontramos que Jamie Montoya va a hablar con Charlie Flow, y antes de que Jamie le diga cualquier cosa, Charlie le dice que le va a entregar todas las canciones, todas las regalías de esas canciones y que la deja libre, es decir, que puede tomar la decisión que quiera, que incluso si no quiere estar con él, él lo va a respetar y va a compartir esto, y que incluso la amistad y todo va a permanecer igual, a lo que Jamie Montoya le agradece y se va a hablar con Juancho. Lo que Juancho o que Jamie Montoya iba a hacer, creo yo, era decirle a Juancho que quería estar con él, pero obviamente por compromiso, a lo que Juancho reconoce, reflexiona y dice: mira, Jamie, yo sé que estás conmigo, que estás agradecida, todo esto, pero yo te dejo libre. Yo quiero que tú seas feliz con quien tú quieras ser feliz. Y yo sé que conmigo no vas a ser feliz, así que sé libre con quien tú quieras ser. En este momento, Jamie le agradece mucho a Juancho y se abrazan y se dan la despedida. Después encontramos a Charlie y a Jamie teniendo una conversación bastante interesante en donde Jamie le dice que va a esperarlo todo el tiempo que sea posible y le da un beso. Sí, finalmente Jamie elige a Charlie Flow. El team Charlie y Jamie puede estar feliz y dormir feliz esta noche. Tenemos Charlie y Jamie para futuro. Aunque todavía no sabemos si tendremos una tercera temporada, creo que este final está perfecto. Y bueno, finalmente encontramos el concierto, que está bastante interesante y bastante chévere. Déjenme saber qué piensan de este resumen. Fueron 5 minutos. En 5 minutos, el final de La Reina del Flow.